Hola, hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video. Estamos aquí, miren, en un lugar muy bonito. Ya les vamos a explicar la razón por la cual estamos acá en este lugar. Ven ahí la calle principal, ¿verdad? Ahí está, miren. La calle negra. La longitudinal del norte. Ahí está. Kilómetro 183 y medio, dice Alexis. Ya les vamos a decir el motivo por el cual estamos acá. Esta es una sorpresa. Acomódense ahí donde están, porque les traemos una sorpresa. Un aviso muy urgente. Sí, una sorpresa muy bonita que yo sé que a todos les va a agradar. Como siempre, vamos a leer un pasaje de la palabra del Señor para continuar con lo que es el video. Lo vamos a hacer en Isaías, capítulo 60, versículo 1, dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Así es. Bien, así es de que es muy importante, como decía acá Rosita y los muchachos, mira, aquí está la longitudinal del norte. Ahí se ven que van los carros. Sí. Muy cerquita del pueblo, ¿como cuántos minutos crees, Alex? Quizás unos 40 segundos. Todos se preguntarán por qué están mencionando que están ahí a la orilla de la calle, y es porque muchos ya días nos preguntaban que si no había algún lotecito por acá para venir a vivir acá a San Luis de Varios la Reina, suscriptores. Queremos decirles que hoy hay muchos lotes donde pueden venir a vivir acá. Muchos decían que queremos ser vecinos de la familia UHD. Ahí está, hoy está la oportunidad. Cerquita. Vamos a hacer un enfoque acá, pero antes vamos a presentar a Alexis. Él es un amigo y vecino de nosotros, quien nos estará dando la información. Él es el propietario de acá, de la lotificación, Alexis. Jerusalén. Miren, Jerusalén, en San Luis de la Reina. Fíjense, Alexis, que muchos que nos comentaban, decían, nos preguntaban, familia UHD, ¿no habrá un lugar, hay un lotecito donde yo pueda comprar para irme a vivir a San Luis? Ajá. Nosotros les decíamos que estaba bien difícil. Antes de que ustedes tuvieran esta lotificación, estaba bien difícil para... Pero qué bueno que hoy ya se ha dado la oportunidad. Le vamos a dejar unas palabras a Alexis para que él los explique. Hola, bienvenidos a la notificación Jerusalén. Estamos ubicados en el kilómetro 183 y medio de la carretera que conduce a Ciudad Barrios y Accesorios. Así es. Bueno, acá tenemos lotes habitacionales que cuentan con agua potable, energía eléctrica, tren de aseo y también con escritura registrada. Como pueden observar, la propiedad está súper cerca de la carretera principal. Esa es una ventaja hoy en día, ¿no? Que tengan acceso súper fácil y pues nada, démosle un recorrido. Vamos. Vamos ahorita a recorrer, gente, que acompáñanos para que puedan ver cómo se encuentra la situación acá, porque es mejor ahí cómo está la situación. Incluso ya hay unas casas construidas ahí, miren. Ya tienen unas casas. Sí, es cierto, ya hay casas ahí construidas. Así que aquí puede estar la de ustedes, amigos suscriptores. Sí, ahí está. Si quieren ser vecinos de la familia UHD. Cerquita de San Luis de la Reina. Una buena vista, va, Ariel, ¿sí? Que queda bien en un buen lugar donde tiene una vista muy bonita. Mira, pues enfocar para allá y ya saben cómo es San Luis, ¿verdad? Sí, súper sano, sí. Este es uno de los pueblos. Nos encanta. Sí, es un lugar sano. Es de lo que más les gusta. Las calles las tienen balastreadas, ¿vale? Sí. Con vista a los dos volcanes. Todos estos lotes de aquí ya están vendidos, Valencia, aquí abajo. Esa es la zona verde, aquí es la zona verde. Esa parte de ahí. Esa zona verde, explíquenos, Alexis, cómo es la situación ahí. 2.200 metros cuadrados, en realidad, bueno, es una zona verde que es como una área común para toda la comunidad, ¿verdad? Uh-huh. Esa zona verde se ha donado a la alcaldía. A la alcaldía. Entonces, pues ellos a veces hacen construcciones acá que benefician a la comunidad, ya sea una clínica, una casa comunal, etc. Sí. Entonces, esta es la zona verde. Y
Tiene detalle. Así que ahí está, miren, amigos. Vamos a ir conociendo más acá para que ustedes puedan ir observando. Pueden irle echando el ojo, papi, desde ya, desde este video pueden irle echando el ojo ya. Ya al primer lote. Estos están vendidos, a estos que no les echen el ojo. Porque los que les vamos a ir a mostrar. Los que están disponibles, ahorita creo que vamos a ir, ¿vale? Sí, vamos a ir. Vamos a ir a mostrarles a los que ya están disponibles, los lotes que están disponibles. Vaya. Yo creo que al final del video, Ariel, vamos a estar dando ahí unos números de teléfono. ¿Sí? Para que puedan comunicar. Para que puedan comunicarse ahí. Sí. Para que vean, mira, Ariel, allá me dije ver el pueblo, mira. Sí, ahí está, mira. Allá está el pueblo. Ahí está el centro del pueblo. Que se logra ver el mercado, mira. Sí. Ahí está, mire. Ahí está, mira. Cerquita. Sí, ya cuenta con él. Agua potable. También, ya vamos a ver las tuberías. Bueno, de hecho, acá hay lotes. Estos sí están disponibles aún. ¿Están disponibles? Ajá. Miren, a mí. No más que acá hay que terraciar, ¿verdad? Sí. Pero esta parte está disponible aún. Más que narrar, pero la regla es. Sí, hombre. Sí. Miren, esto es tan bonito, mi amigo. Y están súper cerca de la calle. Cerquita. Allá están los carros, para que vean. Mira, allá por ahí. ¿Serían aquí varios? Sí. Sí. De 14 metros de frente por 14 por 24. 14 en frente. 24 para que se hagan una casita acá y vengan a vivir. Sí, hombre. Aquí los vamos a venir a visitar cuando quieran hacer parrillada. Cuestiones así. Sí. Cerquita. Aquí les vamos a vivir. Y también incluso los lotes que están más adentro en este tipo de calle, mire, Corolita entra. Sí. Fácil. Súper. Ariel, muchas personas de aquí de San Luis de la Reina ya agarraron sus lotes y ¿sí? Otras personas sí, buenas también. Correcto, en Milpa. A Milpa. Miren, son los lotes, mi amigo. Miren. Ellos ya están vendidos, ¿va? Sí, ya están vendidos. Miren, qué bonito. Miren, lo han aprovechado con... Tendrán de mil frijoles. Ahí está, miren. Ahí está el transformador, mira. Ahí está, miren, amigo. Transformador. Todos estos igual, han vendido ya. Este está vendido aquí, como está por acá, todavía hay lotes disponibles. Todos están vendidos acá. Pero los de allá arriba están bonitos también. Ah, sí, los que están arriba, sí. Allá vamos a... Y bueno, esta lotificación es relativamente nueva, realmente solo tiene de haber sido aperturado un año y medio. Un año y medio ahora. Entonces, todavía estamos haciendo trabajos de liquidación acá, ¿verdad? Ahí, aún faltan muchas cosas que hacer. Sí. Pero lo más esencial, que es el agua potable, la luz eléctrica y las calles para el acceso, ¿no? Eso ya está terminado. Está terminado todo. Sí, es decir, vamos a seguir trabajando en ella. Sí, sí, sí. Pero como lo más principal, ahorita ya se avanzó bastante. Sí. Ahí están las tuberías del agua potable. Están, miren, amigos. Se suele conectar ahí para. Solo conectar y ya está el agua. Ahí hay varios para allá, mira. Ahí está, aquí queda bien chulo, sí, una casa. Sí. Estos están disponibles también. Ajá. Ah, para que vayan, estos están bonitos. Aquí. Miren, amigos. Chulada, miren, para que vean ese gran paisaje para allá, veí. Chulo. Sí, hombre. Miren. Vaya, vamos a ir haciendo recorrido, miren las calles, están súper bonitas. Sí, hombre, mire. Acá. Vamos a ir probando. Aunque llueva, aquí no se pega. No. No se pegan los carros. Sí, está bien. Miren. Bien completada. Bien completada. Y estos de aquí, Alex, todo eso está vendido. Está vendido. Ya tienen dos años. Lo que pasa es que ellos no han querido conseguir, ¿verdad? Están esperando que todavía terminemos lo que más se va. Sí. Qué bonita.
que está cerca, ¿no? Del pueblo y de tener una naturaleza. Sí. Aquí en esta zona casi hay varios que están disponibles, ¿verdad? Sí, por acá sí. Así que estén pendientes ahorita, se les estarán mostrando ahí los que están disponibles ahorita. Ajá. Hicimos el recorrido para que vean cómo está la situación. Las calles y todo. ¿Cómo está la? ¿Sí? Miren, amigos. Imaginen estas casas que van a quedar aquí. Miren la gran vista que van a tener para allá. ¿Ves? De lujo. De lujo. Ni Messi tiene vistas así. En el otro video tal vez vamos a decir los precios de los lotes. Sí. Así es, sí. Que no se lo vayan a perder. ¿Cómo? Así es. Sí, vamos bien ahorita. Vale. Miren. Aquí hay los de disponibles. Si te pudieras pedir. Sí, hombre, aquí. Subimos. 4x4. Por allá tengo un lote disponible aún. Que tengo la vista allá desde que. Acá también tengo lote disponible. Enfocada por allá, está, pasa la calle, men. Sí. Miren, allá pasamos, miren. Muchos se han de estar preguntando los precios, queremos saber los precios. Muchos de estar. Sí. Ya, yo me imagino. No, primero que vean bien. Que vean bien cómo está y que se imaginen la casa cómo la van a hacer. Los precios. Los de allá están bonitos. Sí, está chulo. Eso está bonito, eso lo venimos a ver la vez pasada nosotros. Están chuladas. Nosotros, Ariel, ya venimos la primera vez con Rosita acá. Uh-huh. Y vimos bien bonito y por eso nos pusimos de acuerdo con Alexis. De que hiciéramos un video para que nuestros amigos y amigas vieran cómo está de bonito acá, para todos aquellos que nos habían preguntado si no había algún lote por acá. Se llegó la hora de construir aquí a San Luis de la Reina. Amigos, un lugar muy bonito, sano, fresco también. Y lo más bonito que tiene agua. Está cerca de donde hemos ido a grabar los videos allá en la antena, mira. Allá hemos ido a la antena, mira. Allá hemos ido a hacer en vivo. También, ajá. Hemos ido a grabar varias veces. Esta aquí, planita, de aquí es chula. Este es un lugar 10 de 10. Sí, sí, ahí está. ¿Este está disponible? No está disponible. Vaya, decir, amigos, que no se pierdan el próximo video porque vamos a mostrar ahorita los 10 de 10 solares, cosa seria, mano. Y a dar los precios. Y a dar los precios. Así que no se lo van a perder. Video, que ahí estará todo. Ahí vamos a dar la información también.